llegaron a tomar sus propiedades. Los herederos de don Víctor José Avelino Jerónimo Florentino Larco Herrera reclamaron como suyas la casona, el muelle y la propiedad que va desde la comisaría hasta la loza deportiva de Huanchaco. Yo he sido declarado heredero de Víctor Larco Herrera, ya, lo que me faculta a mí a reclamar sus bienes. Y este es uno de ellos. Es la casona que está. La casona. El otro es el muelle. El muelle y donde estamos aquí al frente. Esto también es propiedad. También es propiedad Pertenece a usted. hasta las canchitas. Manifestaron que la comuna no cuenta con documentos que certifiquen ser los propietarios. ¿La denuncia es contra el alcalde? Contra el alcalde. A él lo hemos notificado ya. Pero como dice la gente, él agarra y no contesta. Todas las cartas notariales que le hemos hecho llegar, nunca contesta. Por su parte, el burgomaestre José Ruiz sostuvo que a través de documentos fraudulentos pretenden apropiarse de las propiedades. Sin embargo, se han presentado presuntos o pseudos herederos de la familia Larco que quieren apropiarse de estos bienes que son del Estado. Sin embargo, ya nosotros el día de ayer se ha desalojado, actualmente está en custodia de la Policía Nacional y se viene trabajando en la vía legal. Vamos a denunciar a estas personas porque la posesión es un derecho que tiene la Municipalidad de Huanchaco y vamos a ejercer la autoridad. Cabe señalar que la Fiscalía permitió a los herederos asegurar las propiedades mientras que dura el proceso judicial.